chicas, ¿cómo están? Yo soy Aliva y estoy feliz de que me estés acompañando en un video nuevo. Hoy te traigo esta propuesta, es una versión gatita a mi estilo Aliva. Espero que te guste. Déjame en los comentarios qué opinas. Y si quieres saber cómo es que realicé esta gatita, te invito a que te quedes. A mi paletita de contorno, la Mixing Panel, para contornear, voy a ponerle de prebase en mi párpado. Voy a tomar este crayón de Kehl Habib en tono negro y lo voy a poner en mi párpado móvil. Voy a tomar mi paletita, la Mixing Palette de la colección Marianne. Es esta, y voy a difuminar todo el negro que acabo de poner con este tono negro. Un tono rosa y lo voy a poner en esta parte de aquí, nada más como para difuminar esa línea. Como ven, chicas, llegué hasta la parte donde está mi huesito de la ceja. Ahí puse todavía color rosa, así es, chicas, muy intenso. Voy a tomar mi delineador de alarga y voy a hacer aquí como una especie de jalar el delineado hacia adelante. Voy a regresar con mi paleta, la Mixing Palette, la Marianne, y voy a tomar el tono negro y lo voy a poner en esta parte de mi lagrimal y lo voy a ir difuminando. Voy a hacer mi ceja con este pincel de KJ. Voy a tomar mi Glitter Pop, este tono es el tono radial, y lo voy a poner encima de mi ceja para que quede así súper brillante. Voy a colocar un poquito de rosa en esta parte, solo un poquitín nada más. Voy a tomar mi body face en color blanco y lo voy a aplicar en todo mi rostro. Lo voy a difuminar con una esponjita porque le voy a bajar la intensidad de lo blanco. Ahora voy a tomar mi body and face en tono rosa con mi esponjita. De hecho, ya le bajé mucho la intensidad del blanco. No sé por qué en cámara se sigue viendo muy blanco. En persona no se me ve tan blanco, pero bueno. Vamos a poner el color rosita. Voy a agarrar mi esponjita. Recuerden que estas se activan con agua. Voy a regresar con mi sombra rosa y la voy a poner en mi nariz. Voy a hacer mi nariz con el tono rosa.
Voy a regresar con mi Glitter Pot y lo voy a poner en mi nariz. Mi cabello igual lo pinté con esta. Les voy a mostrar cómo lo hice. Recuerden que esta se activa con el agua. Solamente voy a agarrar este amarillo. Solamente lo así lo fui pintando. Vean. Así es como fui pintando yo mi cabello, chicas. No maltrata el cabello. Chicas, este es el resultado, es una gatita león, tregatita leona. Esta es mi versión Alibá. Me basé en una imagen que busqué en internet. Ya nada más yo le di mi toque personal, que fue puntitos rositas, el cabello pintado, los bigotitos. Pero espero que les haya gustado, chicas. Estuve utilizando las Body and Face. De verdad que se los recomiendo porque tiene una muy buena pigmentación y está bastante, bastante grueso. Vale lo que cuesta. Y bueno, chicas, si eres nueva por aquí, te invito a que te suscribas, pero sobre todo activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y bueno, chicas, les mando muchos, muchos besos y nos vemos la próxima. ¡Chao!